En Newton intentan meterse con nosotros. Consiguieron que retiraran nuestro video de captación de todas las redes sociales y amenazan con demandar a cualquiera que lo aloje. Eso nos costará muchos seguidores. Retirado por copyright. Qué molesto. No es molesto, sino algo peor. Es una declaración de guerra. A mí nadie me censura. Newton es una puta estafa. Ricachones que malgastan su dinero en un club elitista de mierda. Esto podría ser grande. Nadie se pondrá de parte de esos idiotas, salvo sus miembros. Nos empotraremos a esa maldita secta de mentira. ¿Qué haremos qué? A darles por el trasero a esos imbéciles, Josh. Oh. ¿No quieren que usemos imágenes de ese cabrón de Jimmy Siska? Entonces empezaremos por él. Es el vocero de New Dawn. Pero es Jimmy Siska, cuando... era niño, tenía las gafas de Siska y la camisa levantada. Y me sabía todo, heridas abiertas. ¡Amigo! ¡Yo también! Tengo hasta la lonchera. ¡Genial! ¡Genial! Estado. Así que no, Siska no, ok, cualquiera menos tiene él. Que haber otra forma, ¿verdad? No lo sé. Está aquí para el rodaje de Cyber Driver. Estaba pensando que podríamos hablar con él y joder sus relaciones con Newton. A lo mejor recapacita y deja de ser tan imbécil. Así podré ponerme sus camisetas sin sentirme otro imbécil. Un momento. Dijiste empotraremos. No sé si tiene sentido en este contexto, a menos que... Ok, ok. Concentrémonos en Siska. New Dawn tiene material comprometedor de sus famosos, ¿no? Vamos a su centro, nos colamos y nos llevamos su archivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hablaré con la gente, así que nos vemos allá. Vamos todos a empotrar. Sí, ya lo escucharon. Empotrador. Los depredadores llevan demasiado tiempo aprovechándose de los débiles al amparo de la religión. La iglesia de New Dawn es un fraude. En su seno se asciende según el peso financiero. La lealtad se consigue mediante el miedo y el chantaje. Ellos creen que son intocables. Eso cambiará pronto. DedSec revelará los secretos y el auténtico objetivo de New Dawn. Ayúdenos. Tomen una máscara y protesten en su centro local. Que sus líderes sepan lo que piensan de ellos. Únanse a nosotros para mandarles un mensaje. Se acabó. DedSec les dará la verdad. Hagan lo que deban.
Marcus. ¿Viste nuestro número de seguidores ahora? ¿Causamos sensación? Debemos conseguir que la gente vea a Bloom tal como es, Marcus. Cuanto más tardemos, más confiarán en el CTOS. Se acostumbrarán a que las cosas sean así. Y DedSec serán los locos de la teoría de la conspiración. Dará igual que lo que digamos sea verdad, si la gente no quiere que lo sea. Sí, pero esto es solo el principio. Cuando les revelemos la mierda que planean tras las puertas de Bloom, nos seguirán en masa. ¿Gusta como distracción? ¿Quieres entrar a echar un vistazo o mejor...? Ah, ¿sí? Y llevo mi ropa de iglesia. Bien. ¡Compre iluminación! ¡Solo le costará sus ahorros! Listo, entro. Veamos qué puedo sacarle a Siska. Estamos a punto de entrar en combate con esos cabrones. Necesito cualquier cosa sospechosa que encuentres. Si queremos seguidores, tenemos que generar mucha rabia. ¿No podemos inventarnos algo? Si nos atrapan mintiendo, tomarán como mentira cualquier afirmación que haga DedSec. No te preocupes, si arruinaron algo, encontraré la forma de descubrirlo. Ese es mi Marcus con su hablar tan elegante. Es un placer. ¡Sal con las manos arriba! ¡Abran bien los ojos! ¡Vamos a dejarlo! ¡Consiguió escapar!
¿Qué sucedió? ¡Señal! Oigan, creo que podemos tener a Siska como aliado. El tipo tiene problemas con la iglesia. Hasta planearon una auditoría de emergencia. ¿Auditoría? ¿Quieren su dinero? Por supuesto, pero esto es otra cosa. Se conectan con cables a unos aparatos electrónicos raros y juegan a los psiquiatras unos con otros. Ay, es tan tierno. Siska está esperando a que aparezca el auditor, pero el que llegará soy yo. ¿En serio? ¿Pretendes engañarlo? Improvisemos. Tenemos que retrasar al verdadero auditor. Recibirá una llamada de Jimmy Siska. ¡Sí! Chicos, tienen que escuchar su opinión sobre Jimmy Siska. ¡Es ridículo! Ahora no tengo tiempo. Ya te llamaré. ¿Hola? Jason, creo que venías hoy a una auditoría. ¡Jimmy! ¡Sí! Sí, estaba a punto de salir. ¿Qué tal va todo? Oh, muy bien. Creo que comí demasiadas empanadas, amigo. Tengo la barriga un poco inestable para una sesión, si me entiendes. ¿Sí? Sí, lo entiendo. Tengo una diarrea tremenda. Sí, te comprendo. ¿Fijamos otra cita? Sí, eso habrá que hacer. Me tomé un puñado de antidiarreicos. Te llamaré muy pronto. ¿Lo prometo? ¿Sí? Me parece. Cuídate mucho, Jimmy. Estoy en ello. Hola, Gully. ¿Qué hay? Te conseguí ropa nueva de New Dawn. Tienes que vestirte acorde a la ocasión. Genial. Oye, gracias. Está bien. ¡Machácalos!
Sí. Hola, soy Jason Lowell. Ah. Hola. Vengo por tu auditoría. Jason Lowell. Dicen que eres el mejor. Pasa. Gracias por tu amabilidad. Por favor. Muy bien, comencemos, ¿eh? Mis fuentes me dicen que has estado teniendo dudas sobre la iglesia. Háblame de eso. Dudas, bueno, dudas es una palabra fuerte. No estoy tan inspirado como antes. Jimmy, vamos. No nos escondas cosas. Tienes razón. Bueno, sí corren rumores sobre un sitio al que llevan a la gente de la iglesia que da problemas y tardan mucho tiempo en volver de allí, si es que vuelven. Escuché esos rumores y, ¿sabes? Son solo rumores. Oh, ¿eso es todo? ¿No estoy en problemas? Por decir la verdad, no. Gracias, te prometo que no te arrepentirás. Mira, una última cosa. Necesito llegar al fondo de ese rumor. ¿Sabes dónde estaría esa supuesta cárcel? No lo sé. No lo sé y espero no saberlo nunca. ¿Tiene un nombre? La Sala Roja. Lo llaman la Sala Roja. Ah, sí. Una cosa más. A ver, tus últimas 5 películas fueron decepcionantes, así que actúa mejor. Mantén la frente en alto. ¡Plus! ¿Sí? Ok, estas son las reglas. Hay que cruzar primero la línea de meta. Muy bien, tengo una pista sobre cómo atrapar a Newton. Pero me falta una pieza clave. A Jimmy Siska le da miedo algo llamado la Sala Roja. Jimmy Siska en la Sala Roja. La Sala Roja parece ser una especie de centro de desintoxicación al que mandan a los miembros problemáticos. Los que van, a veces no vuelven. Si están secuestrando a personas, eso nos vendría de maravilla. Eso va más allá de mis recursos. ¿Quieres que lo mire? Yo me encargo. Diablos. Soy Miranda. Hola, soy yo, Marcus. ¿Marcus? ¿Holloway? ¿Cómo tienes mi Claro, lo olvidé. Necesito algo. Es sobre New Dawn. ¿Has oído hablar de la Sala Roja? ¿Miranda? Te envío una dirección. Nos vemos allá. Solo quiero datos. Ajá. Te escucho entrecortado. No, todavía está. Sí. Mal. ¿Qué problema tienes ahora? Queremos jodernos a la iglesia. ¿Queremos? DedSec. Lo sabía. Tengo amigos que querrían a DedSec tras las rejas. Me gusta pelear. ¿A ti te gustaba? ¿Disculpa? Oh, claro, vi cómo enfrentaste a New Dawn hace tiempo, pero oye,
Lo entiendo. Ahora eres toda una concejal. No. A mí no me vengas con esa mierda de te vendiste. Esos imbéciles destrozan vidas cada semana. Hicieron públicos los videos de mis cirugías. Pero este es el asunto. No me importa. No tengo nada que esconder. Tienes razón. Ahora soy concejal. Tengo las manos atadas. Por eso nos vemos aquí. Necesitas mi ayuda. Parece que tú necesitas la mía. Además, siempre acabo lo que empiezo. Pero primero, no confundas a New Dawn con una iglesia. Son una organización criminal. Reuní documentación sobre todas las propiedades que tienen en la bahía y hay una que no me cuadra. Ahí. Está marcada como centro educativo. Está cerrado, si llamas no responden, hay guardias entrando y saliendo. ¿Te parece que eso es un centro educativo? No, suena a centro de reeducación. Yo me quedo por aquí. Tú ve a ver qué encuentras. Gracias, Miranda. Marcus, ¿te reuniste con Miranda? Sí. Creemos que este es el lugar, pero lo que no sabemos es de qué tipo de sitio se trata. Obviamente ocultan algo. Así que veré si encuentro una computadora y curioseo un poco. ¿Oyen eso? Estás aquí para sanarte. Pero podemos ayudarte a volver a él. Escucha la verdad. Acepta que podemos conducirte a la verdad.
Jimmy Siska. Parece que tenías razón. Hola, Marcus. Es aquí. Y trajeron a Jimmy Siska. Si consigo sacarlo, ¿podrías llevarlo a algún lugar seguro? Claro. Estaré preparada.